Bienvenidos, sean chicos, a un nuevo video aquí en el canal. Y hoy vamos a hablar sobre el evento colaborativo con ZHC. ¿Quién es él? No sé. No, en serio, no tengo ni la más mínima idea. Pero según Google, es un youtuber que se dedica a hacer tutoriales de pintura. Gracias, Google, por existir. Pero bueno, el punto es que acá vamos a ver algo muy controversial. Ya que como tal, todos esperaban una cosa. Y sí, obviamente, al tener el revuelto como protagonista, esa cosa era una carta, ¿no? Especial que tenía un dibujito de una llave. Pero pues no hay nada de eso. Lastimosamente, la llave del revolvido no está disponible. Y bueno, chicos, acá tenemos el evento. Y de verdad, F para las personas que querían revuelto. Porque pues, o sea, sí, nunca se mencionó. O sea, nunca se dijo, oye, va a venir la llave del revuelto. Simplemente se decía que iba a volver el revuelto. Y en parte, pues se cumplió, porque pues acá está. Pero pues nunca se mencionó nada sobre la llave. Nunca se dijo que tú podías obtener el auto. Simplemente se mencionó eso y ya. Pero bueno, hablando sobre los automóviles disponibles, tenemos al revuelto, obviamente, al Asterion, al Aventador SV y finalmente al EGC18, que también tiene su vinilo, que se me olvidó mostrar en el video de los cambios de la temporada. Una disculpa, ahorita aquí se los pongo. Y bueno, el punto es que no sé si te lo prestan, porque pues ya tengo todos los autos, así que allí me lo confirmarán acá abajo en los comentarios. El evento consta de 14 etapas, obviamente cada una pide un auto en específico de los 4 que se requieren para terminar este evento. Realmente, como les vuelvo a repetir, no sé si te prestan los autos, más que nada los de llave, porque obviamente el EGC18 no es que sea un auto tan fácil de conseguir, pero el punto es que si te lo prestan, pues realmente sería fantástico, porque ninguna etapa, ni porque se repite el auto, te pide más de una estrella. Todos como mínimo te piden solamente una, así que de una u otra manera vas a poder terminar el evento al 100%. Nada más la única vez donde veo que sí te prestan los autos es en la etapa 14, pero de ahí en adelante el botón de prueba gratis no aparece porque ya tengo los autos. Así que como les voy a repetir, allí me confirman en los comentarios porque no tengo ni la más mínima idea. Por cierto, el vinilo del Jamejameja está disponible en la etapa 1 completamente gratis, así que reclámalo si aún no lo has hecho. Ahora bien, ¿el evento es malo? Pues sencillamente no es un mal evento. Es un evento donde sí o sí vas a aprovechar todos los recursos gratuitos si es que te prestan los autos. Si no te los prestan, pues ahí sí ya valió, pero hay que tener en cuenta de que posiblemente los de llave sí o sí sean autos prestados y los que son de planos como el Asterion y el Aventador, no. Pero al estos dos ser autos completamente básicos, el evento ya es tuyo. Así que como tal, no hay peros, el evento es bueno, es un buen evento que vale la pena pues completar para poder obtener todas esas recompensas. En cuanto a este paquete, pues tenemos nada más y nada menos que 4 automóviles que son los protagonistas de dicho evento. ¿Vale la pena? No. El EGC18 y el revuelto sí podrían valerlo, pero el problema radica en que también está el Aventador SV y el Asterion. ¿Por qué radica ahí un problema? Pues sencillamente porque el Asterion te lo dan diario y el Aventador es un auto súper básico que aparece en todos los paquetes. Así que como tal, realmente este paquete no vale tus fichas porque te puede tocar cualquiera de estos dos. Si es que tienes mucha suerte, pues no te van a tocar. Pero teniendo en cuenta el drop y teniendo en cuenta de que el Asterion tiene un plano de estos morados, posiblemente sea el que más te salga. Y aquí tenemos los vinilos. Como sabrás, en el evento el Jamejameja del revolvido está disponible en la etapa 1 completamente gratis. Pero hablando sobre los demás, no, estos se venden con dinero real. En el caso del Asterion, pues es el auto más accesible, el Aventador es el intermedio y finalmente el Lamborghini SC18 es totalmente horrible en el aspecto de que está muy caro, bro. O sea, solamente es una pintura y ya. Pero bueno, el punto es que si tú vas a comprar los 3 vinilos o tan siquiera el SC18, cualquiera, no importa, pues no pasa nada, hermano. Ya sabes que aquí nadie
nadie te juzga, tú puedes hacer lo que gustes en sí. Pero el punto es que pues yo no le veo tanto, o sea, yo no estoy tan de acuerdo de que te vendan los vinilos con dinero real y mucho menos a un precio tan exagerado. O sea, para eso mejor me compro, no sé, el Stray que trae un Mitch incluido. El punto es que realmente eso ya depende mucho de ti, depende de qué tanto te gusten los vinilos. A mí personalmente no me agradaron tanto, excepto el de S18, que sí, como que tiene un toque más... pues no sé, más agradable. Pero bueno, eso ya es una opinión personal. Ya de ti depende comprar o no estos vinilos. Yo realmente los vendería, pero con fichas. Ven. Esta parte del video es para que te desahogues, hermano. Sí, ya sé que querías el revuelto, ya sé que querías la llave, estabas ilusionado de que pasara eso. Pero pues como te digo, nunca se dijo explícitamente que la llave iba a estar en este evento. Simplemente se mencionó el regreso del automóvil, más no de la llave. Así que F, realmente tendrás que esperar hasta que de plano regresen sobres o qué sé yo. Ven para acá, hermano, te doy un abrazo. Pobrecito. Pues ni modo, bro, no aprovechaste, o bueno, no llegaste a tiempo al evento especial del revuelto donde sí te daban la llave, y pues ahorita estás pagando el precio que es no tenerlo. Pero F por eso. Ahora sí, pues ya vámonos con la despedida. Tranquilo, bro, tranquilo. Y bueno, chicos, hasta aquí termina este video. Espero les haya gustado. ¿Tú qué vas a hacer? ¿Vas a comprar los vinilos? ¿No lo vas a hacer? ¿Te gustó el evento? ¿No te gustó el evento? Pues ya sabes que me lo puedes comentar acá abajo. Hoy no hay comentario del día, ya que ya los ocupé para un video que ya está en el canal, simplemente para miembros. Por ahora, obviamente, ellos lo están viendo ya por adelantado. Si es que tú quieres también ver videos por adelantado, también te puedes hacer miembro del canal. Acá está abajo en el botón de unirse o en la descripción. Y por cierto, también le quiero agradecer a mis miembros que están apoyando lo que es este canal. Y obviamente están viendo ese video justo ahora. Así que, bueno, ahora sí yo ya me paso a retirar. Ya saben que los quiero mucho, cuídense mucho. Y ese video va a estar disponible el jueves para todos, de todos modos. Así que tú tranquilo, hermano. Así que bueno, ¡tomen agua!